Let's go down now and uh, the 49ers are being introduced. Settle touches out to Marcolini, and the 49ers speedster races for 49er touchdowns. Defensive back Jimmy Johnson on a gem of an interception. Brody accounts for the touchdown and ducks into the end zone to give San Francisco an early edge. the tackle breaks it up Bienvenidos, esto es Los 49ers, el podcast. Los 49ers siguen callando bocas después de su mejor partido de la temporada en el Monday Night. Viajaron de costa a costa en semana corta y finalmente lucieron como el contendiente que todos esperábamos desde el inicio de la temporada, derrotando a los Jaguars por 30 a 10. Eh, fue un partido que San Francisco dominó ampliamente anotaron en sus primeras cinco series ofensivas, incluyendo la primera serie ofensiva que fue brutal para la moral de los Jaguares, que consumió 13 minutos y 5 segundos del primer cuarto en 20 jugadas y que definitivamente marcó el rumbo del partido. Eh, Esa fue la serie ofensiva más larga en la NFL desde 1997, en el que los Titans lograron consumir 13 minutos y 27 segundos del reloj contra los Cowboys. Incluso George Kittle mencionó que después de esa serie ofensiva, que si él se sentía cansado, no se podía imaginar cómo se sentía la defensiva de, de Jacksonville. ¿no? Después de esta serie ofensiva, eh, o bueno, el final, la conclusión de esta serie ofensiva, a mí me dejó un poco insatisfecho. Fue el, uno de los pocos puntos negativos que vi de, de San Francisco, ya que eh, no pudo concluir en un touchdown, sino que Cal Shanahan decidió patear el gol de campo en cuarta y uno, desde la yarda dos. Eh, los analytics decían que San Francisco tenía oportunidad o probabilidad de 65% de anotar touchdown si se jugaba la cuarta oportunidad. Sin embargo, Shanahan tomó un tiempo fuera y determinó que lo mejor era salir con puntos a salir en ceros después de una serie tan buena, ¿no? Pero bueno, eso fue prácticamente el único punto que no me gustó de, del partido. No sé ustedes qué opinen. Nuevamente los 49ers dejaron clara su identidad corriendo el balón en 42 jugadas para sumar 171 yardas. De igual manera tuvieron amplio control del reloj del partido. En posesión del balón durante 38 minutos y 22 segundos contra 21 minutos y 38 segundos de los Jaguars. Jimmy Garoppolo sigue jugando de una manera muy eficiente. Sumó su cuarto partido consecutivo con más de 100 puntos de rating. Durante esta racha de cuatro partidos, los 49 tienen marca de tres ganados y uno perdido. Específicamente en este partido, tuvo eh, bueno, completó 16 pases de 22 intentos para 172 yardas y 2 touchdowns. En esa primera serie ofensiva tuvo de igual manera una, un pequeño error al no poder, bueno, al lanzar un pase un poquito complicado para Jeff Wilson, que hubiera sido el touchdown eh, de la serie inicial. Pero bueno, se le perdona a Jimmy que está jugando. De una manera muy eficiente. De hecho, los únicos corebacks de San Francisco o en la historia de los 49ers que han logrado rachas similares de cuatro o más partidos con más de 100 puntos de rating son Joe Montana y Steve Young. Y como dice George Kittle, si Jimmy está jugando bien, creo que todos jugamos bien. Gran serie ofensiva de San Francisco. Vamos a ver ahora, van. Van por aire nuevamente, Garrapolo con el pase y está encontrando a Brandon Ayo que se mantiene de pie, cruza la 50 y lo sacan afuera del campo, allá por la yarda 46 de Jacksonville. ¿Qué otro jugador lució? Pues Divo Samuel, que yo creo que para muchos podría considerarse como un candidato a ser considerado el jugador ofensivo de la temporada. En esta ocasión tuvo su mejor actuación, pero como corredor. Ya que acarreó el balón en ocho ocasiones para 79 yardas y un touchdown. Segunda y 10 para los 49ers. En movimiento, Sherman hacia la derecha. Pero van con Divo por tierra. Y Divo tiene el primer down y sigue de pie. Divo está ingresando a la zona de anotación. ¡Touchdown! ¡Touchdown! ¡49ers! Y para este partido únicamente consiguió una recepción para. 15 yardas. Y bueno, el mejor receptor de San Francisco fue Brandon Ayuk, que finalmente ha salido de la Doghouse de, de Cal Shanahan. Tuvo 7 recepciones para 85 yardas, dos de ellas muy importantes en tercera oportunidad, y también consiguió un touchdown. El balón sigue en las 7 de Jacksonville. Garoppolo ahora está colocado en la escopeta. Tiene gemelos por derecha, Garrapolo tiene el balón, le llega la presión, alcanza a lanzar el pase y es touchdown. Touchdown 49ers. Por el centro de la zona de anotación encuentra a Brandon Ayuk. Y bueno, el tercer integrante importante de la ofensiva fue George Kittle, que de igual manera consiguió un touchdown. De hecho, suma tres partidos consecutivos anotando touchdown, la mejor racha en su carrera. Los 49ers se la van a jugar en cuarta y gol, Carlos. Aquí viene en la escopeta Jimmy Garapolo. Tiene a cuatro receptores del lado izquierdo, Jimmy. Viene el pase y es atrapado por George, George Kittle. Justo por el centro, el ala cerrada de la gente, George Kittle. Touchdown 49ers. Y bueno, como lo dije, fue un partido redondo, donde incluso los equipos especiales lograron recuperar un, un balón. Perdido en una patada de despeje que no pudo controlar el, el regresador de Jacksonville. La defensiva controló totalmente a Trevor Lawrence. Nick Bosa consiguió dos capturas, dos sacks. Con esto llega a 10 sacks, superando su marca personal de 9 sacks que logró como novato en 2019. Bueno, viene Lawrence y a Lawrence lo no van a derribar. Captura de Mariscal de Nick Bosa, derribando. A Trevor Lawrence. El propio Arden Key tuvo un sack y con esto suma tres partidos consecutivos con al menos un sack. Todos los novatos, exceptuando a Elaya Mitchell, que estuvo fuera por la fractura que subió en el dedo medio de la mano derecha, jugaron. En fin, fue un partido muy bueno para San Francisco y comienzan poco a poco a tomar el ritmo necesario para cerrar fuerte la temporada y tratar de colarse a los playoffs. De hecho, han superado a sus últimos dos oponentes por marcador de 61 a 20, esto es Rams y Jaguars, y también han logrado eh, mejorar de manera importante su desempeño en terceras oportunidades. En los últimos dos partidos han, han logrado convertir 14 de 26 terceras oportunidades, el 54%, y. Mejoró sustancialmente a los primeros cinco partidos, en los que únicamente convirtieron 14 de 56 terceras oportunidades, el 25%. Actualmente son líderes en la NFL en lo que a efectividad de touchdowns en zona roja se refiere, con el 77.8%. Y fue un partido relativamente bueno para ellos, ya que el único lesionado reportado fue Davonte Harris, una lesión en la rodilla que parece no ser de gravedad. Y bueno, eh, ya quedan, queda todo listo para el partido de la próxima semana en el que se van a enfrentar a Minnesota, rival directo en la búsqueda de un lugar en la postemporada. Actualmente San Francisco está en. Patado con marca de cinco ganados y cinco perdidos con los Vikings y los Saints. Sin embargo, si la temporada terminara el día de hoy, San Francisco quedaría fuera de playoffs, ya que ocupa el octavo lugar de la NFC. Recordemos que esta temporada comienzan a calificar eh, los siete mejores equipos, los cuatro campeones divisionales y tres comodines. Entonces, el próximo partido contra Vikings es de vital importancia también tienen que aprovechar que su calendario es el sexto más fácil en lo que a los rivales restantes se refiere. El rival más importante o más difícil es Minnesota y si logran sacar el, el partido, pues se perfilan claramente a calificar a, a los playoffs. En fin, esto fue un breve análisis de la victoria de San Francisco en Jacksonville y nos escuchamos en la próxima emisión. Saludos.